Dice, Sánchez dispara el precio del alquiler un 14,5% en un año con el tope del 2%. Esto me encanta, esto de las medidas bolivarianas, amigos. Esto cada vez que interviene en la vivienda, cada vez que interviene en algo, iban a intervenir los precios de la compra y sube, se disparan los precios de la compra. Interviene en el precio de la vivienda y sube el precio de la vivienda del alquiler. Han hecho una ley de vivienda y ¿qué va a pasar? Pues que seguramente que algunos, en vez de vivir en una casa como Dios manda, pues vivirán en chabolas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Buenas noches, estupendamente, feliz de estar con vosotros. Don César, estamos hablando efectivamente que hay una reforma de la ley de vivienda, una reforma que tiene algún aspecto positivo, y lo voy a decir, porque si Sánchez hace algo bueno hay que decirlo también, que puede haber bonificaciones a aquellos que hagan un precio de, bueno, pues más o menos coherente en su alquiler, pueden tener bonificaciones hasta el 90%, pero el resto prácticamente es una loa a los ocupas, es una loa a las medidas marxistas y va a tener consecuencias, digamos, muy preocupantes para todos nosotros, ¿no? Coméntenos usted un poco cómo ve esta ley de la vivienda que nos trae Sánchez y los comunistas. Genial, me gustaría desarrollar los 9 puntos clave, como lo presentaron tanto en el BOE como en rueda de prensa, y es importante que los metabólicos comprendan que la han pactado con Esquerra y con Bildu, partidos ideológicos sin un contenido técnico real. Lo hacen con una intención únicamente electoralista. Vamos a demostrar aquí en poquitos minutos que es un caballo de Troya, y como bien explicaba Sara, con otro tipo de medidas, en el fondo bajará la oferta, subirá el precio, o sea, se perseguirá el efecto contrario de la ley. La ley tiene 9 puntos, los quiero desarrollar muy sutilmente. El primero es que se amplían las zonas tensionadas. Es una palabra que se inventaron hace unos años y viene a decir que al final, como depende de las comunidades autónomas, va a ser un toma y daca electoral, pero van a decir qué es y qué no es zona tensionada para marcar pues un poco el precio de la vivienda, efectivamente, a lo bolivariano. Una de las más preocupantes es la número 2, que es la de nueva definición de grandes tenedores. Una palabra que yo creo que inventó Podemos hace como 10 años, que viene a decir que el que tenga muchas viviendas es un gran tenedor, un especulador y es el demonio. Claro, ahora han marcado la línea de grandes tenedores el que tenga 5 o más viviendas y de pequeño propietario que tenga menos de 5. Pero imagínate, don Jesús Ángel, alguien que tenga 4 viviendas de 1 millón de euros en el barrio Salamanca o en San Sebastián, que es la zona más cara de España, es un pequeño propietario. Y el que tenga 5 viviendas en Murcia de 30.000 euros es un gran tenedor. Es un absoluto despropósito y que, bueno, tiene un poco truco jurídico porque es para personas jurídicas. Puede pasar la gente a una sociedad. En fin, tercero, límite con el tema del IPC, lo que acabas de comentar. Ahora estamos en la vigencia de que el máximo es el 2%, pero es que contractualmente pactamos muchos propietarios unas condiciones vinculadas al IPC, muchos años estuvo o al cero o en negativo o bajísimo, ahora que ha subido, el sacrificado es el propietario, pero tengan ustedes en cuenta que cualquier propietario cuando compra una nevera o compra un grifo no se extrapola ese IPC para todo el resto de gastos, el IPC está ahí. Y ojo que el sueldo de los políticos sí que se lo han subido con el IPC. Voy muy rápido, la cuarta es la regularización del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Quiere decir, van a decir las comunidades autónomas qué es zona tensionada, qué barrio lo es y qué barrio no lo es, único fin electoralista, es dejar todo en manos de políticos y ninguno va a arreglar la vida del ciudadano. Obligación del casero de pagar, esta es la quinta, la comisión de la inmobiliaria, simplísimo, hasta ahora mismo depende de en qué comunidad autónoma o en qué provincia, por ejemplo en Madrid la paga el inquilino, en Burgos el propietario, en León 50% cada uno. ¿Qué va a pasar ahora si se impone que lo pague la propiedad? Que mucha gente no llevará su piso a las inmobiliarias, anunciará en portales como Idealista o Fotocasa, y habrá mucha menos visualización de cara a alquilar a alguien una vivienda, pues no tendrá dónde buscar, estará menos visualizada. La sexta, que nos quedan solo 4. Prohibición de aumentar el precio de alquiler con gastos extra. Es una mamarrachada, ya en casi todos los contratos, la comunidad, las basuras, es de sentido común, lo paga el propietario. Es un poquito absurdo, la verdad. Es una feísima, la séptima, prohibición de acuerdo entre partes. Esto sí que es hipermega bolivariano. O sea, que yo no me puedo poner de acuerdo para alquilar a un grupo de estudiantes durante lo que dure el curso académico, que yo no pueda alquilar a una persona que viene solo por 3 meses, que yo no pueda decir que pueden estar mascotas o que no pueden fumar, es una dictadura absurda, estúpida. Y yo creo que quiere un enfrentamiento en el fondo entre propietarios y caseros, como lo tienen entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre negros y blancos. Es un enfrentamiento más entre empleador y empleado. No persigue nada, a mi modo de ver,
nada objetivamente de solución. La novena y la penúltima, medidas de protección frente a los desahucios, lo que comentabas hace un momento, o sea, te ocupan la casa o te hacen una inquiocupación y te quedas sin ella, o sea, todavía descompensan más la balanza si es que ya no lo está, lo dejan destrozado a la propiedad. Y la última, la que decías como buena, beneficios fiscales para propietarios. Hombre, sí, vale, de acuerdo, pero con tanta cornada no te va a merecer la pena la poquita ventaja que te den. Bueno, pero hay que decir las cosas malas y las cosas buenas. Y por una que ha tenido Sánchez, pues hay que destacarla, ¿no? Porque no todo va a ser malo. Tiene usted un minuto. Dígame en un minuto las conclusiones que usted sacaría de esta ley. Vale, me sobra. Es gravísimo cambiar las normas del juego en medio del partido. O sea, se firman unos contratos que luego se incumplen. Usted es abogado y sabe de la gravedad de hacer esto. Se penaliza al que hace las cosas bien, como siempre. ¿Qué va a acabar pasando? Es bastante sencillo. Lo mismo que pasa con la ley del sí es sí, con el resto. En la ley del sí es sí estuvieron aconsejados por juristas. En esta ley también están aconsejados, seguro, por expertos. Lo hacen a propósito para que salga mal, que la gente no se engañe, que no sea crédula. Lo hacen ya con mala intención. No es que dentro de un año, cuando haya menos oferta y sea más cara, digan, ahí va, es por culpa de la ultraderecha o del Espíritu Santo. No, no, lo hacen a propósito para que salga mal. Es una intención absoluta, como con la ley del sí es sí, con todas las que han sacado.